And what's the difference? La diferencia, ¿cuál es? Covenant means sacrifice. El pacto significa sacrificio. So, cuando te vas a casar si eres soltero, so if you're single, when you go get married, ya cambia tu mentalidad. Change your mentality. Que no already. Vas a buscar que te hagan feliz. You're not gonna want somebody que to vas make a morir happy. Para ser feliz a alguien. No, you're gonna die so someone else will be happy. Bendiciones para todos. Quiero darle muchas gracias. Creemos, no quiero que se prepare para recibir un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Va a bendecir mucho su vida, va a transformar su vida. Así es que permanezca sentado ahí. Si tiene alguna petición de oración, nos puede llamar y con todo gusto oraremos por usted. Veamos y volvemos en un instante con ustedes. Alaba hasta que los muros caigan. El hombre y la mujer fueron creados y diseñados por Dios, según Génesis 2:18, para vivir en compañía. Por eso podemos afirmar que el pacto matrimonial es la base fundamental de una familia exitosa. Es nuestra responsabilidad aprender cómo tener una familia feliz, roles y funciones de cada miembro y cómo dejar una herencia a nuestros hijos. Por medio de este mensaje, sus vidas recibirán la impartición y revelación que impactarán y cambiarán la vida matrimonial para llevarlo a un nuevo nivel. Vamos en español, diga, un pacto, say a pacto covenant con sacrificio. With sacrifice. Let's say it in English. En inglés vamos a decirlo. A covenant. Covenant. With sacrifice. With sacrifice. So I want you to look at me for a moment. Quiero que me mire un momento. Covenant. Pacto. According to the Bible, conforme la Biblia, according to the kingdom of God, conforme el reino de Dios, for God to understand, for God to approve any kind of covenant, para que Dios apruebe cualquier tipo de pacto, a life must be laid down. Una vida tiene que ser entregada. There is no such a thing as covenant. No existe tal cosa como pacto. Without sacrifice. Sin sacrificio. La vida tiene que ser puesta en el altar. A life has to be laid at the altar.
Can I hear an amen? Escucho un amén. Es decir, si queremos entender lo que es el matrimonio, so if we want to understand what marriage no existe matrimonio. There's no such thing as marriage. No hay un pacto matrimonial verdadero. There's no true marriage covenant. Si no hay una vida rendida en el altar. If there isn't a life laid at the altar. Número dos. Number two. De dentro de esa muerte sale una nueva vida. From that death emerges a new life. Cuando dos personas se juntan, when two people are joined together, para casarse, to get married, si una va buscando que la haga feliz la otra, if one is seeking the other one to make them o la happy, otra está buscando que le haga feliz la otra, or the other one is looking for the other one to make them si happy, si las dos van a buscar algo, if they're both there seeking something, that's not marriage covenant. Eso no es un pacto matrimonial. Marriage covenant. El pacto matrimonial. When you get into marriage covenant, cuando usted entra al pacto matrimonial, you put in your life down. Usted está entregando su vida. You surrender your life. Usted está rindiendo la vida suya. For somebody else to live. Para que otra persona viva. Dígame amén si no los escuché. Say amen. I didn't hear that. El pacto es consumado con la unión física. And that covenant is consummated by the physical union. Esa es una de las etapas. That's one of the stages. Para producir vida. To produce life. Es decir, Cristo dijo, for them to come and become one flesh. Christ said, para que ellos when vengan you become a ser una one flesh, carne, usted se hace una carne. You are reproducing again the image of God. Allí sigue reproduciendo la imagen de Dios. So le estuve hablando todo esto en esta mañana. So I spoke on all of that this morning. So let me teach. I don't know if I'm going to have time. No sé si ya tengo tiempo. How to have a successful marriage. Pero quiero enseñar de cómo tener un matrimonio exitoso. Let me put it this way. O lo digo de esta manera. I have seen many preachers. He visto muchos predicadores in television. En la televisión. They're teaching on the family. Que enseñan de la familia. And they got three divorces. Pero tienen tres divorcios. He visto mucho predicador I've seen many preachers que han tenido cuatro divorcios. That have had four divorces. Cuatro. Four. Y no, como que nada ha pasado. And it's like nothing happened. Un momento. Oh, wait a second. ¿Cómo yo le puedo enseñar de matrimonio? How can I teach you about si marriage? Si yo tengo cuatro divorcios. If I've had four divorces. No le estoy diciendo que tengo un matrimonio perfecto. I'm not saying I have a perfect marriage. No hay tal cosa como un perfecto matrimonio. Because there's no such thing as a perfect marriage. Pero nadie tiene un matrimonio perfecto. Nobody has a perfect marriage. Pero la cosa marriage. Es que si hay muchos años. But if there's many years. Y tú has probado ser allá y estar ahí a pesar de todas las cosas. And you've proved to stay there and add it. Yo creo que anything, podemos enseñar del matrimonio. Then I think that we are qualified to teach on marriage. ¿Puedo escuchar un amén? Can I hear an amen? So cuando hablamos de tener un matrimonio exitoso. So when we speak of having a successful marriage. Estamos hablando de no de un matrimonio perfecto. We're not talking about a perfect y escriba marriage. Esto. And write this down. Religion cannot produce a good marriage. La religión no puede producir un matrimonio bueno. I'm going to say it again. Religion cannot produce any good marriage. Lo repito, la religión no puede producir un buen matrimonio. ¿Puedo escuchar un amén? Can I hear an amen there? Religion cannot do it. La religión no lo puede hacer. Y esta es la pregunta que quiero hacerte. This is the question I'd like to ask. It doesn't matter how much money you have. No importa cuánto dinero usted tenga. It doesn't matter how famous you are. Ni qué tan famoso sea. It doesn't matter what is how many diplomas you have. Ni importa cuántos títulos tenga. If you have failed in your marriage. Si usted ha fracasado en su matrimonio. You are a failure. Usted es un fracaso. No me apagues el televisor. Don't turn off the TV set. Una vez más. I'll say it again. ¿De qué me sirve tener una iglesia grande? What good is it for me to have a large church? ¿De qué me sirve ser conocido en el mundo? What good is it to be known in the world? Si tengo tres divorcios. If I've been divorced three times. Dos divorcios. Twice. Cuatro divorcios. Or four times divorced. Yo tengo que decirle al mundo. I need to tell the world. Hay un Dios fiel. There is a faithful God. Que en medio de las circunstancias. In the midst of the circumstances. Puede mantener nuestro matrimonio. He can keep our marriage. Can I hear an amen, people? Escucho un amén, pueblo. So the standard about marriage entonces, el estándar has been lower ha sido bajado, and lower y más bajo, and lower y más bajo y le estamos dando ejemplo a una generación, and we're giving an example to a generation. They're getting married. Que ellos se casan. They don't know what they're getting into. No saben en qué se meten. They don't have any model. No tienen modelo. They don't know who to follow. No saben a quién seguir. Because there's no one to tell me. Porque no hay nadie que les diga. Marriage works. Que el matrimonio with sí the funciona. Grace of God. Con la gracia de Dios. Marriage works.
works. El matrimonio sí funciona. And it was designed by God. Y fue diseñado por Dios. And we need to stand. Y tenemos que pararnos. I said we need to stand. Dije, tenemos que pararnos. If you're going through crisis in your marriage, si está pasando crisis en su matrimonio, I'm going to encourage you to keep fighting. Le animo, siga peleando. Do not give up. No se rinda. I said do not give up. Dije, no se rinda. I said do not give up. Dije, no se rinda. It doesn't matter. No importa. How much money you have. ¿Cuánto dinero tengo? I got people that are coming to this place. Aquí hay personas que llegan aquí. And they have told me, Pastor, me han dicho, Pastor, I got all the money of the world. Tengo todo el dinero del mundo. I have wasted my money. Y he malgastado el dinero. I got all what I wanted. Tengo todo lo que but quería. I have failed in my marriage. Pero he fracasado en el now matrimonio. The Lord has restored them. Y el Señor los ha restaurado. And they got money. Y ahora tienen dinero. And they say, Pastor, y dicen, Pastor, now my priority is God. Ahora mi prioridad es Dios. And my marriage. Y luego mi matrimonio. And I'm still got money. Y sigo con then you're successful. Entonces, usted then you're successful. Entonces, eres exitoso. What is your legacy? ¿Cuál es su legado? I said, what is your legacy? Pregunto, ¿cuál es your su legado? Sons and daughters sus hijos e must hijas have a legacy. Tienen un legado. Your divorce is a legacy. Su divorcio es un legado. Your curses is a legacy. Tu maldición es but un you legado. Came here to tell you pero venido if decirle, you have fell in the past si ha fallado there en el is always a beginning. Siempre hay un nuevo there comienzo. Is always a new story in God. Hay un nuevo comienzo. Le estoy Dios hablando a la gente correcta. I'm speaking to the right people today. God is telling you today. Dios te dice hoy, if you have failed, si has fracasado, He can restore you now. Él te restaura hoy. He can pick you up now. Te levanta hoy. He is the Father. Él es el Padre. He is the Father. Él es el Padre. That loves you. Que te ama. He's here today. Está aquí esta noche. Dale un aplauso, please. Give him an applause. Llame ahora y adquiera el paquete La Familia y el Pacto Matrimonial del apóstol Guillermo Maldonado, que incluye su libro La Familia. Y además, una serie que contiene tres partes de enseñanza en DVD, La Revelación del Pacto Matrimonial. A través de esta serie, el apóstol Guillermo Maldonado te enseñará uno a uno cómo construir su familia, cómo complementar su cónyuge y cómo dar a conocer las verdades sobre el hombre y la mujer con el fin de enriquecer su matrimonio. Esto y mucho más es lo que encontrará en este paquete especial de La Familia y el Pacto Matrimonial, que ha salvado a miles de familias de divorcio y destrucción. Llámenos hoy mismo al 305-382-3171 o visite nuestra tienda en línea guillermomaldonado.org, disponible en su librería más cercana. Nuestro matrimonio estaba destruido. Mi esposo era mujeriego y a la vez era celoso. Celoso que yo miraba para arriba y él decía que yo estaba mirando para el costado. Eso trajo a mi vida un espíritu de temor, de amargura. Me volví rebelde. No sé, tantas cosas. Era ya que yo no era un matrimonio, estábamos juntos porque el Señor tenía un propósito con nuestras vidas. Cuando empezamos a venir aquí, vinimos ya estábamos, el matrimonio estaba bien debilitado, ¿ves? Porque por poco se pierde el matrimonio, después que yo sabía que era la mujer que Dios había puesto en mi camino, ¿ves? Y por celos y cosas, por poco lo destruyo. Y ella se hubiera ido. Era tremendo, yo no podía manejar, yo no podía hablar, yo no podía entablar una conversación con nadie. Los que hoy me conocen dicen, yo no te asocio con esa persona. Digo, pues sí, esa persona era yo, llena de temores, de una persona amargada, nunca se reía, nunca nada. Llegamos aquí a la iglesia en el 2006, empezamos a venir. Empezamos en una casa de paz, dimos nuestra casa para una casa de paz. La primera vez que fui el discipulado, porque bueno, llegamos aquí, pero seguían los problemas, estábamos acabados de llegar. Yo le dije ese día, Señor, yo no puedo más, no quiero seguir así, háblame, dime algo de que yo pueda agarrarme de verdad para seguir adelante. Llegué al discipulado, la mentora yo nunca la había visto, no la conocía, nada. Ella me dijo, cuando fue a orar por mí, dice el Señor que lo que él unió, el diablo no lo separa. Dice el Señor que ustedes tienen un ministerio para restaurar matrimonio juntos
que no es de él ni es tuyo, es de los dos. Cuando viene Dios al corazón del hombre, él lo transforma. Lo transforma de una manera sobrenatural que a veces no entendemos. ¿Ves? No entendemos. Y yo sé que he sido libre. Ahora nos amamos de una manera y él ha puesto un amor, vaya, el amor sobrenatural. Wow. There's no ministry. No hay ministerio. There's no ministry without good marriage. No hay ministerio si no hay un buen matrimonio. No te hagas una falsa. Don't come up with a false idea. Sooner or later. Tarde que temprano. It will come up. Eso va a surgir. Hello. Hola. No existe un ministerio sin un buen matrimonio. No such thing as a ministry without a good marriage. Qué triste. How sad. Tenerlo todo pero no tener nada. To have it all but to have nothing. Pero tenemos un Dios fiel. But we have a faithful God. Que si hemos fallado, that if we failed, nos da una oportunidad. He gives us the opportunity. Nos vuelve a levantar. He picks us up again. Nos vuelve a sanar. He heals us again. Nos vuelve a restaurar. He restores us again. Dale un aplauso, por favor. Come on, give him an applause. Entonces, no existe, there's no such a thing as marriage covenant. Entonces, no existe pacto without sacrifice. Sin sacrificio. When you stood up here, cuando se paró aquí, and then you say yes, y dijo, sí, acepto. Yes, te acepto como mi esposa. Yes, I accept te acepto you as my wife. Como mi esposa. I accept you as my husband. If there's no sacrifice, pero no hay sacrificio. If you're not willing to die to yourself, si usted no está dispuesto a morir al yo, si no está dispuesto a morir para que otro viva, if you're not willing to die so the other si no está live, dispuesto a dejar de comer para que otro coma, if you're not willing not to eat so that the si other person may, si no está dispuesto may, a dejar de dormir para que otra duerma, if you're not willing to go without sleep so the other one can sleep, no estás listo para el matrimonio, then you are not ready for marriage. Muchachas, les vuelvo a recordar ahora a todas las mujeres. And I'm going to remind all the women now. Si hay un individuo, if there is a person, el cual no está feliz con él mismo, and that guy is not happy with his own self, no te cases con él. Do not marry him. No me escucharon, sigo. You didn't get that. You didn't hear. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? El pacto es un misterio. The covenant is a mystery. Por eso tiene que ser revelado. That's why it must be revealed. Y Dios se lo revela a los que temen a Dios. And God reveals it to those that fear si him. Si usted teme a Dios, se le va a revelar. If you fear o sea, him, que aquí si tenemos 2,500 personas, so if we've got 2,500 people, muchos here, no lo van a entender. Many won't understand. Because marriage covenant must be by revelation. Porque el pacto matrimonial viene por revelación. And when you stand, y cuando usted se para, and you know what you're doing, y sabe lo que está haciendo, you know what God was going to give you, sabe lo que Dios le dará, he will give you his grace. Él le dará su gracia. He will give you his grace. Él le dará su gracia. Mientras usted no se comprometa, but if you don't make a commitment, por eso es que el mientras usted no se comprometa, but if you don't make a commitment, there's no grace from heaven. Entonces tampoco hay gracia del cielo. ¿Puedo escuchar un amén, por favor? Can I hear an amen, please? I want you to see the covenant that Abraham made with God. Quiero que usted vea el pacto que hizo Abraham shout, con Dios. Covenant. Grite pacto. Que una persona del Medio Oriente entiende lo que es un pacto. Understands what a covenant is. Nosotros la gente del oeste, de los países occidentales, we the people from the western countries, no entendemos lo que es un pacto. Don't understand what a covenant is. Y él pregunta y dice, he asks, está bien que me prometes esto. All right, so right, it's okay that you promise me y this. Yo te estoy oyendo. And I'm hearing you. Pero aquí es, muéstramelo. But you need to show me here. Quiero saber que tú me digas si es que eso va a ser cierto. I want you to show me that what you're saying is how you're going to do it. ¿Y cómo lo vas a hacer? What covenant means? ¿Qué significa pacto? The word covenant. La palabra pacto. I want you to write this down. Quiero que anote esto. The Hebrew word berith. La palabra hebrea berit. Berith. Berith. And it's the Greek word diathiki. Y la palabra griega diathiki. Diathiki and berith. Diathiki y berith. Pero escúcheme esto. Listen to this. Para el griego, for the Greek, diathiki is a contract. Diathiki es un contrato. For the Hebrew, para el hebreo, diathiki is not a contract. No es un contrato. It's more than a contract. Es más que un contrato. What do you mean? ¿Cómo así? Nosotros tenemos la mentalidad de Occidente. We have a Western mentality. Siempre que vaya allá a firmar que somos casados, let's go and sign that we're married. Ya estamos casados. All right, so we're married. En los ojos de Dios, but in the eyes of God, una vida tiene que morir. A life must die.
Alguien dice, pastor, si me caso, me va a matar mi mujer. Someone says, oh, pastor, if I get married, will my wife kill me? I'm not talking about physical death. No, no hablo de una muerte. But in that time, pero en ese tiempo, there has to be a death. Había, tenía que to show that there is a covenant. Para mostrar que so había God un... said, entonces dice Dios, I want to, Abraham said, I want you to show me Abraham, that you, what you promised me is true. Dice, muéstrame que lo que me dices es verdad. And the Lord said, bring me this. Y Dios dice, three animals. Tráeme los animales. Y trajo tres animales. He brought three animals. Now he said, y dijo, the word diathiki, la palabra diathiki is the word contract. La palabra contrato. The word berith, la palabra berith is something different. Es otra cosa. It's covenant. Es pacto. And what's the difference? La diferencia, ¿cuál es? Covenant means sacrifice. El pacto significa sacrificio. So, cuando te vas a casar si eres soltero, so if you're single, when you go get married, ya cambia tu mentalidad. Change your mentality. Que no already. Vas a buscar que te hagan feliz. You're not going to want somebody que to vas make you a morir happy. Para ser feliz a alguien. No, you're going to die so someone else will be happy. No me entendieron. You didn't understand that. Un pacto no se puede hacer. Hey, a covenant cannot be made without sacrifice. Un pacto no se puede hacer sin un sacrificio. A contract, you only need a signature. Pero un contrato solo hace falta una firma. Vamos a casarnos al downtown. Let's go get married in downtown. And that's it. Y ya está. Ya está un contrato. There's a contract. Esa es la mentalidad de Occidente. That's the Western mentality. Esa es la mentalidad aquí en Estados Unidos. That's the mentality so in the United States. Apenas tu mujer ganó 5 libras. So as soon as your wife gained 5 pounds. And this is what you do. Esto es lo que hace, mire. My wife is too, I don't know. Mi esposa es muy, a ver, she has a bad breath lately. Tiene mal aliento últimamente. And then, because you don't understand what covenant is, y porque usted no entiende lo que es un pacto, you put your signature here. Usted pone la firma. That is diathiki. Eso es diathiki. Eso es para el griego. For the Greek. El pacto es solamente un contrato. A covenant was just a contract. It's just a contract. Solo un contrato. Let's get married. Vamos a casarnos. All right. Ay, mira, vamos. Let's get married. Vamos a casarnos. Vamos. No problem. Ay, no hay problema, vamos. You sign. Mira, firma tú también, a ver, a ver. That's prophetic. Mira qué cosa más profética. All right, that's it. They get married. Uy, se casó. Oh. Ay. But now she, I don't know, she's not sweet like before. Pero oye, pero como que ya no es dulcita ella como antes, ¿ah? I can see the wrinkles coming out. Y mira, ya le veo las arruguitas, las patitas. Las patas de gallina. Those little hen feet things, crow feet things that start coming out. If you don't understand covenant, y si usted no entiende pacto, you said, oh, the dice, other one? Ay, la otra. Ooh. Uy. You know what? ¿Sabe qué? Next. Próxima. Mujer, date valor, no vayas a permitir eso. Woman, value yourself, don't allow that. Woman, do not give yourself value. Mujer, dése valor. I want contracts. Quiero contrato. And I want blood. Y quiero sangre también. El matrimonio es un pacto muy especial entre un hombre y una mujer. Pero lo más especial es conocer el proceso del matrimonio. Poder entender que son dos personas totalmente diferentes, con necesidades y sentimientos diferentes, que al unirse se complementan. El respeto y la admiración debe existir en el matrimonio. Pero ante todo, debemos depositar nuestra confianza en el Señor, quien es parte vital de nuestra existencia. Hola, bendiciones. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Muy contento de poder llegar hasta su casa. Y quiero decirle a todos los amigos, si nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, usted se siente solo, se siente triste, tiene problemas matrimoniales, está enfermo en su cuerpo, está tomando pastillas para dormir y usted no encuentra salida, Jesús es la respuesta. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón, no una religión, sino una relación con la persona, la tercera persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Cristo es el Hijo de Dios. Repita, creo con todo mi corazón que Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos.
Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y con todo gusto oraremos por usted. Hay personas en los teléfonos que están entrenadas para orar por su necesidad, por su problema, por su circunstancia. Son muchísimas gracias. Si vive en el Gran Miami, estamos para servirle. Los servicios llenos de la presencia de Dios en español y en inglés están preparados para ustedes. Muchísimas gracias. Quiero bendecirlo. Continúa sintonizándonos. Escríbanos a nuestro Facebook. Lo estoy leyendo siempre, escribiendo mensajes para ustedes que van a edificar su vida. Conéctese con nosotros en el Facebook y a través del Twitter y a través de nuestros correos electrónicos o por el teléfono. Bendiciones, hasta la próxima, que Dios les bendiga. Llame ahora y adquiera el paquete La Familia y el Pacto Matrimonial del apóstol Guillermo Maldonado, que incluye su libro La Familia. Y además, una serie que contiene tres partes de enseñanza en DVD, La Revelación del Pacto Matrimonial. A través de esta serie, el apóstol Guillermo Maldonado te enseñará uno a uno cómo construir su familia, cómo complementar su cónyuge y cómo dar a conocer las verdades sobre el hombre y la mujer con el fin de enriquecer su matrimonio. Esto y mucho más es lo que encontrará en este paquete especial de La Familia y el Pacto Matrimonial, que ha salvado a miles de familias de divorcio y destrucción. Llámenos hoy mismo al 305-382-3171 o visite nuestra tienda en línea guillermomaldonado.org, disponible en su librería más cercana. Llega a Chile un encuentro sobrenatural que transformará tu vida. Conferencia para pastores y líderes con el apóstol Guillermo Maldonado. Y en la música, New Wine. 17 y 18 de agosto, desde las 9 de la mañana, en el Teatro Caupolicán. Adquiere tu entrada llamando al 2665-0686 o visitando guillermomaldonado.org. ¡No te lo pierdas! ¿Qué tal si el cambio fuera de tu ambiente permanente? ¿Qué tal si pudieras descubrir la transformación? CAP, Conferencia Apostólica y Profética, un movimiento que estremece e impacta los sentidos. Experimenta la vida más allá de lo natural, lo sobrenatural por encima de lo creado. Únete a una experiencia que produce un cambio continuo. Más de 14.000 asistentes saldrán de CAP equipados para llevar el reino y la gloria de Dios a sus naciones. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio.